Hey guys, welcome back to the vlog. So before this video starts, I want to send some very big and special shout outs. A very huge and special shout out to my boy Jose Antonio. A very big and special shout out to Angelica Cervantes. A very big and special shout out to Adrian Zamora. And lastly, I want to send a very big and special shout out to Camila Reyes. Thank you guys so much for all the love and support. I really appreciate it. Thank you all so much for being part of this family. I hope all you have an awesome day, and I hope you guys enjoy the rest of the vlog. De tanto hacer ejercicio, me cansé, me tengo que hidratar. No. Vas a tomar agua. ¡Quiero refresco! ¡No! ¡No! ¿Por qué le estás sirviendo agua? Porque se la pasa tomando refresco. Tómatelo, Camila. ¿Pero tú por qué sí puedes tomar refresco? Porque yo soy un flaco seco. ¡Ay, no se vale! ¡Ay! ¿Por qué escupiste el agua? Ah, pues así era. This is my mask. I forgot my mask in the car. We're here at McDonald's. This is a Bolaro Camusano and this is the napkin mask. Hi guys, this is Botella and welcome to Mexican McDonald's. Today we are in a Mexican McDonald's. Acabamos de pedir unas hamburguesas acá mexicanas. Con mucha crema. I ordered a chicken burger, some fries, a diet soda. We're gonna be showing you guys a McDonald's here in Mexico. It's literally the same thing as a McDonald's in the US. Everything is the same, guys. The machines. As you guys remember, I used to work at a McDonald's. Right now, me looking at this, everything is literally the same. The fry machine, everything. There's actually people eating here. Like, there are tables that are open. You wanna go to the playground? Come on, let's go. Oh my god, I grew up coming to this McDonald's, guys. Everything is closed. The slides, everything. ¿No estás regresando a tu infancia? Sí, bro, aquí fue donde... ¿Te partiste tu madre por primera vez? Sí. Oye, ¿tú nunca te pasabas del otro lado así? ¿Nunca te pasabas al otro lado y te colgabas en los tubos? Sí, güey. Este McDonald's lo han remodelado como... Desde que yo he estado aquí 4 veces, o sea, yo he visto 4 veces la remodelación de este McDonald's. Pero sí, yo me acuerdo que me subía ahí y me ponía ahí en la ventana o aquí y le pegaba, mamá. Querías enseñarle, ¿no? Sí, sí. Y ahí dejábamos de chingar. mamá, mírame. Y le pegabas a la ventana. Me acuerdo que antes tenían un Ronald McDonald ahí. Ajá, tenían el mono de Ronald McDonald ahí sentado y tú te podías sentar al lado de él y te tomabas fotos y así. Ah, sí, antes estaba eso, güey. ¿Tú te subías con tenis o sin tenis? Sin tenis, ya sé. Pero olía siempre a patas, ¿no? Sí, güey. Como que adentro de los juegos siempre olía a patas. Sí, güey. Y yo me subí así sin tenis, me valía ver que mi mamá me decía, ponte los tenis. Me and Robert, guys, when we were younger, we used to come to this McDonald's so much. Remember we used to have like birthday parties, everything? Yeah, your party's always been here. Yeah, my party's always been here, because I grew up in this McDonald's. I mean, we grew up in this McDonald's, porque ese es el que tú venías, ¿no? Siempre, siempre que venías al McDonald's era este. Sí, en Morelia aquí siempre este es el McDonald's. Ya toda la plebada, toda la manada ya tiene su McDonald's, el compa Julio con su McDonald's, el primo Robert ya con su hamburguesa de pollo. De dieta, coche. 11 pesos, o sea, ya los helados te cuestan $2, son 40 pesos, aquí están en 11 pesos, o sea, ni siquiera es un dólar. Vénganse aquí a comprar unos helados. Machín, déjale. Machín. ¿Qué están haciendo? Pinches traviesas cabronas. ¡No! ¿Qué están haciendo? Me mojé la camisa de pipí. ¿Qué? ¿Por qué tienen la camisa llena de pipí? Es que me mía en Camila. ¿Se mió en ti? Es que no te dijo, ay, me anda del baño y dijo, a ver, esto parece una taza y se mió en mí. Y yo, ayuda, soy un gato. Eres un pinche flaco. No, soy un gato. ¿Ese es un reloj sexy? Sí. ¿Y yo no puedo tener ese reloj sexy? No, porque tú eres una rata caca. Les voy a enseñar los bonitos diarios de Fati. El primero es este. ¿Caca, pipí, popó? ¿Por qué dice eso? Porque esas son mis 3 cosas favoritas. Y aparte, miren, aquí les traigo a Cami. ¿Ese es Cami? Sí. Pero miren, tiene una B de barrigón en la panza. A ver, ven, Cami. Déjame ver ese pinche mono, ponte aquí a un lado. A ver, déjame ver. Ah, no, sí te pareces. Lalo, te voy a enseñar algo que te va a poner muy sexy. Ah, sí, a ver. Pero tienes que cerrar los ojos. A ver, pues. Ay, qué bonita princesita. ¿Qué chingados es esto? Ahora sí te ves muy, muy sexy. A ver, ¿quién tiene los músculos más grandes? Yo. Mira, estoy mamada. Mamadísima. Ay, el gordo sí tiene un brazote. ¿Qué es eso? Parece que estás cagando. ¿Cómo le hiciste? Le hiciste así, mira. Alright, guys, me and my cousin came to see the toros. Let's see what happens. Holy shit, guys, look at this place. Oh.
Gloria, esto es de parte de mi abuelo. Se rifó el abuelo. En la boca. En la boca. Abuelo, ¿tiene algunas palabras que decir? Sí. Pero todos tienen que estar en silencio, pues todos tienen que. Okay. Todos en silencio. Bueno, pues es un anillo. Gloria, es un anillo de compromiso que simboliza el amor que yo te tengo y aquí en presencia de mis hijas y mis nietas y mis nietos y mis hijos, bueno, tú sabes bien, ya no digo más. A ver, Gloria, ¿vas a aceptar o no? Abuelo, saca la pistola. Fátima, tienes que cerrar los ojos porque te voy a poner crema en la cara, ¿ok? Ok. Cambia ahora y yo te voy a poner crema. Ok. We're here at a street race in Morelia, Michoacán. Let's see how this goes. Holy shit, man. What the fuck? What do you think about that? It's kind of stupid, but it's kind of stupid. It's okay for me. Lalo, te tengo una sorpresa. ¿Me tienes una sorpresa? Sí, mira. ¿Te hiciste las uñas? Sí. Pinche gordo. Pero qué sexy. Mira, hasta combinan con tu pijama que tienes de Santa Claus. Ay. Mira, gordo, déjame te digo algo, ¿eh? No vais a andar de loca, ¿eh? Y con noviecillos o enseñándole al que te gusta. Porque me agarro chingadazos a ese güey. Ay, cabrón. No te enojes, Yarira. Ven para acá, Yarira. Ven para acá, Yarira. No se enojes, Yarira. La verdad, las alitas se me ven muy sexy. Se te ven preciosas. Te ves divina. Gracias. Guys, we're here with my cousin, Robert. Y estamos con el flaco y el pinche gordo. ¡Ya soy el gordo fuerte! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Es el gordo fuerte! Yo soy el blanco sexy. ¿Qué es esto? Se va a resbalar. Sí, Batibaslo. Ya cálense. Yo soy el flaco sexy. Y yo soy el gordo sexy. Nadie puede. Oye, a ti te falta una. Quítale la máscara de un chingazo. A ver, Fátima, ¿por qué siempre se están peleando? Porque yo soy más sexy que ella. No, no es cierto, yo soy más sexy que tú. No, yo soy la sexy. No es cierto. Las dos son sexys. You are a rat. You are a piece of shit. Eres una rat. Piece of shit. ¿Saben qué vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a ver quién es la modelo más sexy. Vamos a hacer una pasarela. Te voy a derrotar, gordo. No es cierto, yo te voy a ganar, flaca. Vamos a ver quién gana este concurso. Primera concursante, el flaco. Hola, mi nombre es Fátima Campuzano. Tengo 8 años y soy la más sexy. Me gusta dibujar y me gusta comer caramelos. Y yo no presto por la de mi hermana. Pues toma asiento, muchas gracias por tu participación. Muy sexy, la verdad. Muchas gracias. Segunda concursante, el gordo. Hola, mi nombre es Camila Campuzano. Tengo 6 años y me gustan las donas y las hamburguesas. Y yo creo que puedo ganar este concurso porque ella es la más sexy. La verdad, mi hermana no podría ganar esto porque ella siempre se caga en los calzones. Besitos a toda la gente sexy que está viendo esto.
Las dos concursantes pasen al escenario. El gordo, señores. El flaco. Dejen en los comentarios, ¿a quién le van? ¿A team gordo o a team flaco? ¿Quién será la más sexy? Yo no voy a decidir quién es la ganadora. En los comentarios van a decir quién ganó este concurso. I am sexy. I am a piece of shit. ¿Eso significa que eres una perra? Sí, significa que estás bien preciosa. ¡Oye! ¡Ey! ¿Por qué le pegas a la concursante? Porque ella es la más sexy. ¿Ya se chingaron al tocinillo? Venga, tú también eres sexy. ¡Oh! El flaco contra el gordo, WWE. ¡Oh! 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 Yo voy a ganar este concurso. No, porque yo soy la pizza chef. ¡Oh! Tú nunca vas a ganar este concurso porque la gente me va a elegir a mí. Tú tampoco lo vas a ganar porque hueles a puro col y la gente me va a elegir a mí. Ay, mira quién lo dice, la que no se sabe limpiar. Oh. Mira, con las uñas de calzones. ¿Sabes qué cuerpo de tocino? No vas a ganar. Cállate, King Kong. Oh. Déjenos saber en los comentarios quién es la ganadora de este concurso. ¿El gordo o el flaco?